Hoy es oficialmente la primer junta de maestros con parents de Cami. Así que, ¿la de Fátima cuándo es? ¿Mañana? Mañana. Sí, mañana, oh. Mañana vamos a ir a la de Fátima. So this meeting, it's like an open house. It's for like, for us, like the parents, pues, right now, us, to like get to know the teacher, to see her classroom, y nomás para ver qué es lo que está haciendo Camila, and if she gets in trouble or something, so nos van a decir ahí todo. Nos van a decir si te estás portando bien, ¿eh? Nos van a decir si te estás portando bien. ¿Si te estás portando bien? Pues ahorita nos van a decir y les vamos a preguntar a la maestra cómo se porta este demonio de aquí, mira esta changa. Entonces sí, guys, vamos a ir ahorita, la junta es like in 30 minutes, so we're gonna start heading out. We're gonna meet the girls' teachers, they're gonna be telling us everything they're gonna be doing throughout the school year. Y pues, si les hace falta una llamada de atención porque no se portan bien o son muy platicadoras o algo, they're gonna let us know, ¿ok? Y si nos dejan saber una queja, ¿saben qué? No iPad. Por otra semana más, porque ahorita se los tengo castigados. No. Sí, ahorita le tengo el iPad castigados. Y no se los voy a dar porque a veces no me quieren hacer caso, no me quieren obedecer. No se ponen a hacer las cosas que tienen que hacer como la tarea, así. Así que iPad castigado. Si nos dan una queja, otra semana más. Mañana es el tuyo, Fati, eso. A ver qué nos dicen mañana de ti. Pero ahora vamos a ir lo de Camila, so we should start heading out. Ya. ¿Listo, Cami? Vamos. Ok, guys, ya llegamos aquí a la escuela de Cami. Ya vamos a entrar ahorita a conocer a los maestros. A ver qué nos dicen de tu hermana. Vamos a ver si sí pone atención o solo es una burra. Oye, pero vamos a estar aquí like 1 hour, ¿sí? I'm not trying to be here like a whole hour. No. It only takes like 10 minutes. And then if you want to stay longer, they're going to have games and stuff. Pero it's only like 10 minutes. ¿Qué? So, like bingo. They're going to have bingo. Hay cosas que hacer, cabrón. 10 minutes nada más. Va a ser rápido, nomás te dan como el little, like, el summary de cómo va Camila y el recorrido, más bien recorrido de la escuela, y that's it. Shit, ¿para eso vine? Yo es que tú no hubiera venido para que vieras mis malas calificaciones. ¿Cuál es tu casillero? ¿Eh? Está bien diferente a tu escuela, ¿no? Está más diferente esta. Oh my god, this brings so much memories. Oh my god, the lockers used to be so big to me, and now that, like, since I was so tiny, todo se ve más grande. A ver, Cami, ¿cuál es su salón? Oh, eso tiene tantos colores. ¿Dónde es, Cami? Eso tiene tantos colores que creo que se me van a quemar los ojos. We were speaking with one of Camila's teachers, and she said that Camila behaves good and that she understands, like, literally everything they say in English. Que eres buena, que sí entiendes inglés bien y todo. Sí, nomás dice que eres shy. Que sí entiendes bien el inglés, nomás lo tienes que sacar, ¿ok? Espérate, no corras. Míralo, este es mi casillero. ¿Este? No tiene nada. No, es que me da flojera meter cosas. ¿Y los libros y todo? ¿Te lo cargas todo? Oh my god. Te va a empezar a doler la espalda por no ponerlos en los casilleros. ¿Sí? Para eso son, para que dejes tus cosas y no cargues todo lo pesado. Esta escuela sí tiene muchos colores. My eyes are hurting. Me estoy empezando como a marear. ¿Quieres agarrar un libro para llevarte? Sí, pero me voy a agarrar dos. ¿Pero sí los vas a leer o no? No, la verdad no. Sí, ¿cómo que no? Sí. Ahí dice, eso es tu tarea todos los días, de 30 minutos leer un libro. Eso es lo que la maestra dijo, ¿verdad? Sí. Jessica ya te firmó ahí que has leído y ni has leído. Nada más para ayudarte, porque la maestra dijo que... La maestra le dio un paper a Jessica donde Cami tiene que leer 20 to 30 minutes every day and she has to sign que like it was true, you know, que sí leyó. Pero ya van como 3 días que no lee y Jessica le pone, pero ya tiene que empezar a leer porque you can't be doing that. Voy a agarrar este del pajarito. ¿Pero sí lo vas a leer? Sí, ya. Okay, pues. Este pajarito. ¿Eh? Si no, 2 semanas sin iPad ahora. ¿Eh? 2. ¿Y este? ¿Esos dos? Sí. ¿Aquí? ¿Aquí donde te comen las tortas? ¿Sí? ¿El caldo de patas? ¿Aquí es donde lo comes? Sí. This cafeteria is so small. Está bien chiquita, ¿verdad? Yeah. Bueno, para ellos sí está grande. Yeah, because the kids are smaller here, but like compared to Fati in middle school, ya están más grandecitos, so tiene una cafeteria a little bit bigger. This is so small. Yeah. ¿Lo han visto en este tamaño? Ya en high school sí vas a ver, está muy grande la high school. La high school sí es otra cosa, está grandísima. Espérate unos 3 more years. Ok, guys, ya salimos de la escuela y lo único que nos dijeron de Cami, puras buenas cosas. Te salvaste por ahora, pero la siguiente no creo que te vayas a salvar, ¿eh? A la siguiente sí me van a decir una queja y te voy a quitar el iPad.
Espérate, pero todavía nos falta Fati, ¿eh? Fati, mañana vas tú, ¿eh? Mañana vamos a ir a tu escuela y vamos a ver qué dicen de ti. Que me porto súper bien, obvio. Vamos a ver, we're gonna see, guys. Okay, guys, hoy es el día de la junta de Fátima, así que ya llegamos aquí a la escuela. ¿Nos van a dar quejas malas de ti o no? Sí. ¿Sí? ¿No haces nada o qué? No. Ahorita les voy a enseñar mi cárcel. Oh. Nos tienes que enseñar tu salón. Ahorita vamos a hablar con tus maestros. Let's see, guys, a ver qué nos dicen. A ver si les quitamos el iPad una semana más o a lo mejor se las damos. Así que depende de lo que digan ahorita. ¿Ya tienes cosas en tu locker? Sí. ¿Qué tienes? Tengo algunos de mis libros y mis carpetas. ¿Sí? A ver, ¿nos vas a llevar a verlo? Sí. ¿Allá está tu casillero? A ver, ¿dónde está? ¿Y si sabes abrirlo ya o no? Sí. A ver, se me hace que no sabe. ¿Sí sabes o no? Sí. Oh, a ver. Wow, tu espejito. ¿Qué más tienes ahí? Tu estuche. Ok. Tengo algunas carpetas acá abajo. Mis audífonos. Ok. ¿Y no tienes una foto de tu hermano aquí o algo? No, está bien feo mi hermano. Oh. Ok, guys, ahorita vamos a conocer a las maestras de Fati. Y nos van a decir si se hace las tareas y si se porta bien. Ok. Mira, están todos en el gym. Oh my god. It is packed. Hi. Nice to meet you, Evo. Rena Curly. Do you remember me? I do, yeah! Yes, oh my god. Yeah! Oh my god, she's so much older now. Is your sister? No, yeah, she's oh. My sister. Oh, oh, my okay. Boyfriend. Oh, okay, I got you. She comes in with a smile. She's sweet. She comes in with a smile? She does! She's coming into my class as well. She always waves and says hello. So. That's good. Yeah, we're picking up English. We're getting there. Yeah. It's tough, but she is working hard. So that's good, right? That's good. Yeah, she needs to keep it up, and she needs to be reading more and trying to talk to everyone more so she can, like, you know, start getting better at her English. Yeah. But she'll be good. It will come. It's going to come quick because you're going to be exposed to it, like, all the day. I know it's overwhelming. It will get easier. Bueno, nos dieron muy buenas noticias. Te portas muy bien y que Fati siempre tiene una smile en su face, que siempre está sonriendo. That's good. Nada más tienes que empezar a hablar más para que se te haga más fácil el inglés. Y ya. Estoy sonriendo porque me estoy riendo de su clase, hija. Nos está diciendo un maestro que Fati tiene un amigo en el salón. Me ayuda a traducir las cosas. Pero me dijo que no los vamos a dejar que se casen hasta los 25. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué nos dijo eso? Yo no me voy a casar. Yo no me voy a casar con él. Entonces, ¿por qué me está diciendo eso? There's something there. How cute. Qué cute. Voy a ver quién es, ¿eh? La maestra de arte de Fati nos acaba de decir algo. Que soy muy linda, que soy muy smart, que siempre presta atención a sus clases. Ok, vas bien, ¿eh? She's going good, vas bien. Ya terminamos con Fátima. Puras cosas buenas nos dijeron. La verdad no lo quiero creer, ¿eh? Se me hace muy raro que todos digan cosas buenas. Ay. ¿Qué les dijiste? Les dije que si decían cosas buenas me iban a dar el iPad. Cuando nos acercábamos a los maestros todos decían, oh, how are you, mom, dad? Yeah. Ya nos ven como papás. Es que están bien viejitos. Ya nos ven todos como, literally como parents, yeah. Fátima has a teacher that I used to have when I was in middle school, and she asked me if Fátima was my daughter. Can you guys believe that? That's crazy. Like, ¿me veo tan vieja? Sí, ya estás viejita tú. No. Ya estás viejita. Hey, nos tenemos que acostumbrar porque luego, whenever los hijos are coming y vengan, this is literally what we're going to have to be doing. Así que, might as well just start now. Pero Fátima, congrats. Ninguna mala noticia. Esto, te mereces una hora de iPad. Una hora de iPad. Chócalas. 9 horas. Chócalas o nada. 9 horas. 9 horas está bien, ¿no? No.
Thank you guys so much for watching all the way to the end of this video. We hope you guys enjoyed it. Today's very big and spa shout outs go to a very huge and spa shout out to Bella Pineda. Un saludo muy especial para Noa Gutierrez. A very big and special shout out to Alejandra. Y un saludo muy especial para Nelly López. Thank you guys so much once again for all the love and support. En verdad los queremos muchísimo. Si ustedes son nuevos al canal, don't forget to subscribe. Also, guys, drop a big like in the video right now. Turn on post notifications so you guys can be updated every time we drop a video. If you guys want a shout out in the next vlog, let us know down in the comment section what was your guys' favorite part of this video, and you guys will get a chance to get a shout out in the next video. Esperemos que todos ustedes tengan un día muy bonito, que Dios me los bendiga a ustedes y a cada una de sus familias. We hope everyone has an awesome day, and we will see you all in the next vlog. Adios, sexy!